MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Te invitamos a disfrutar de un programa donde la música mexicana te hará viajar en el tiempo. Dosis Mexicana. Se mira relampaguear, el cielo está encapotado. Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. No me falta ni el dinero ni el amor. Hola amigos de Dosis Mexicana, ya estamos aquí en su programa como cada miércoles desde Proyecto Radio MX. Yo soy Paloma Viajera, bienvenidos. Hola mi querido Andrés. Hola Maribel, ¿cómo estás? ¿Cómo está el público de Dosis Mexicana? Espero que se encuentren muy bien hoy en una nueva edición de Dosis Mexicana como cada miércoles. Hoy ya 23 de febrero del año 2022. Ya estamos a últimos días. Este mes trae 28 días y ya casi terminamos. No me gusta que llegue esta temporada, ¿sabes? Empiezan los calores, empiezan las migrañas. Híjoles, bueno. Ay, pero ya se va el frío. Te diré, no, prefiero el frío. ¿Tú? Yo me voy, yo depende. Ni mucho calor, ni mucho frío. Ok, perfectamente. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Oye, el programa anterior lo dedicamos a nuestro querido Vicente Fernández porque el 17 fue su cumpleaños. Pero también el mismo día fue cumpleaños. ¿Cuántos cumplió? Hubiera cumplido 74 años el señor José José. El príncipe de la canción. ¿Y qué vamos a hablar el día de hoy? De todos los pormenores, mi querido Andrix. Se fue al festejo, al homenaje que le hicieron sus familiares, sus fans, ahí en el Parque de la China, que esto en Azcapotzalco, donde hubo muchos invitados, hubo de todo, ¿verdad? Ahí, mi querido Andrix, esta ocasión sí le tocó cantar. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? Platícanos. Pues la verdad, ¿qué tan complicado fue llegar al escenario? Pues realmente todo fue como una anécdota curiosa, porque básicamente primero fui a cubrir y la verdad estaba disfrutando mucho del evento hasta que mi papá me dice, oye, pídele que cantes, y yo es que nada más estoy cubriendo. Y me dice mi papá, tú pide, vamos pedir, a... Como nada, dice, pedir no empobrece. Exactamente, y nada pues perdíamos. Y me dijeron, sí, te vamos a dejar al último. Y yo bueno. Oh. Y al final, y lo más curioso es cuando estaba cantando, había llegado... Llegó señora Anel junto con José Joel. Precisamente te oyeron cantar. Oye, desde la vez pasada, ¿recuerdan que cuando fue el aniversario luctuoso? Uh-huh. Hicimos un especial precisamente en Dosis Mexicana. Así es. También del aniversario. Recuerdo que esa ocasión que nos fuimos juntos y quería subirte a cantar, nada más que esa ocasión no lo logramos, aparte de varias cosas. Bueno, ay, sí. Pero el día de hoy lo que me sorprendió fue que esta ocasión fue solito. Uh-huh. Se fue solo, yo andaba por allá cubriendo otros eventos, entonces bueno, él se fue solo. Yo ya no supe nada de él hasta el lunes, que me dijeron que sí había cantado y que sí había cubierto toda esa parte. Dije, wow, genial. Muy, muy bien. ¿Cuántas cantaste? Canté tres. ¡Ah! Y no nada más una, sino fueron tres. Ok, ¿cuál fue? Canté Cuidado, Del Altar a la Tumba y Lo Dudo. Y Lo Dudo. Ok. ¿Y el triste? No, el triste no, olvídalo mejor. No, porque ya lo habían cantado y entonces... Sí, exactamente. Lo bueno es que André, que es mega fan del señor José José,
nativo de Azcapotzalco, de Chintololo, completamente, exactamente. Y ¿sabes su, su verdad, ¿sabías que su verdadero nombre era José Rómulo Sosa Ortiz? José Rómulo Sosa Ortiz, sí, fíjate que, bueno, yo la había escuchado ahí con ellos, la vez pasada, bueno, esta ocasión no fui, no me tocó estar ahí, pero estábamos escuchando que toda la gente de ahí de alrededor de Clavería lo tienen muy alta estima, no nada más por ser el príncipe de la canción, el artista, sino como persona y como dicen vecino. Dicen que era una persona muy humilde y como, como, bueno, con sus fans era muy, muy buena persona. Además de que con el club de fans siempre festejaba, siempre que hacían las reuniones, iba. Andaba ahí. Dicen, uno de los homenajes a los que fuimos... ¿te acuerdas que comentaron que él directamente, José José, les hablaba a los fans para felicitarles por el día de su cumpleaños? Exactamente, porque tenía su club de fans que se reunía con ellos, que asistía a sus reuniones. A sus bohemias. Exactamente, mantenía el contacto directo con ese público, ¿no? Sobre todo el público que lo vio nacer, el público que compraba sus discos. Él tiene unos... récord de ventas. De ventas, pero también sabías de la firma de autógrafos que estuvo 5 horas firmando autógrafos. Hasta que amaneció prácticamente. Exactamente, porque llegaba y llegaba la gente. ¿Sabes dónde fue? ¿De dónde fue esa? Sí, no, pero de no que lo tenemos. Pero sí estuvo que... más de 5 horas firmando autógrafos sin ninguna queja, sin nada de cansancio. Él, mientras estaba recibiendo al público, ese cariño, ese calor del público, sobre todo, ¿no? ¿Qué otro dato tenemos? Él nace, el 17 de febrero de 1948, en Azcapotzalco, Clavería, la Ciudad de México. Su carrera la inicia alrededor de los años 1960. Cuando tenía 15 años. Así es, con el trío de Bossa Nova Jazz, Los PEG. Contra Enrique Herrera y Gilberto Sánchez. Exactamente. Y posteriormente inicia con su carrera solista, con su primer nombre, Pepe Sosa. Exactamente. Posteriormente ya José José, con su primer sencillo, El Mundo. ¿Ese de quién es? De... ¿Rubén Fuentes? No. Es de un artista italiano. Esta canción originalmente es ópera, pero okay. José José la realizó en español. Perfecto. Oye, y hablando de español, ¿sabes que su música se oía en todos los idiomas? Más bien, se oía en español en todo el mundo, en Francia, en China. Tanto en que Japón. Uno de sus éxitos en La Nave del Olvido fue número uno en México, Colombia, Argentina y Chile. Y primero sí es en Rusia, España e Israel. Oye, pero ¿sabías que cantaba en inglés? Sí. Sin saber hablarlo. Solo sabía cantarlo, además... Y tenía muy buena pronunciación. Exacto, además de que iba a tener un dueto con Frank Sinatra. Pero más ni menos con Frank Sinatra. Estamos hablando del mejor artista en la historia. Su ídolo de él. Así es, pero por problemas de la disquera no le dejó. Desafortunadamente no se logró ese dueto. Pero ¿sabías también que él descubrió a la cantante Dulce en un bar de la Zona Rosa? Muy cierto. Precisamente la oyó cantar en una ocasión... Y de ahí la invitó a un casting y firmó su primer contrato con una disquera, la cantante Dulce. Así imagínate. Es. Imagínate. Y ahora está dentro de las grandes personalidades. Está como una siendo, de las grandiosas. Exactamente. Está haciendo ¿cómo se llama? Sus giras. Sus giras con... Bueno, déjame decirte que ella es la... titular de ese espectáculo de grandiosas, que próximamente se va a presentar aquí en la Ciudad de México con grandes invitados. ¡Ay, ay, ay! Así que imagínate, después les vamos a dar el dato. Pero tenemos todavía muchas cosas, nos traes algunos entrevistas, nos traes fotografías. Entrevistas, bueno, fotografías de todo. Porque ahorita el primer video que íbamos a pasar fue el de... José Joel, cuando da el agradecimiento y dice que está muy contento de estar en ese homenaje, pero no se escuchó, entonces no sé si ya
si los siguientes tengan algún problema o ya los podamos pasar, porque vamos a tener ahí a lo largo del programa algunas entrevistas que mi querido André hizo. Y también su musical, uno de sus musicales, así que imagínense. Y pues recuerden, esto es Dosis Mexicana, nos vamos al primer corte, no se despeguen de aquí de la radio. Proyecto Radio MX. Además, aquí estamos con mucho gusto, ¿verdad? Sí, ya lo dijo mi madre, tenemos pastelito para todos en este cumpleaños físico de nuestro querido José José, que lo seguimos recordando de aquí hasta el cielo, todos los días con sus canciones, con sus actos, quien lo conoció más de cerca, quien cantó sus canciones, bueno, caramba, nosotros familia, imagínense qué gusto es llegar a esta querida. Qué bueno, me da mucho gusto. ¡Verás! ¡Fuerte el aplauso! Más joven. El más joven de los intérpretes que está el día de hoy en este festejo. 16 años de aquí de Azcapotzalco, la villa. Este es tu escenario y este es tu público. Así es. ¡Vámonos, vámonos, André! Muchas gracias. ¡Bravo! ¿Se lo vio? Oh. Buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno, me da mucho gusto. Vamos a festejar como se merece al príncipe de la canción, José José. Un aplauso, por favor, hasta el cielo. Nos vamos con esta primera canción de su primer álbum. Cuidado. Cuidado, mucho cuidado. Te estás tomando por un rumbo equivocado. Cuidado. Con tus mentiras que yo las puedo adivinar cuando me miras. Cuidado, mucho cuidado, que estoy de vuelta cuando tú me has comenzado. Cuidado, no estoy tan ciego para dejarte continuar con este juego. Cuidado. No me tengas que dejar a un lado, piensa que el mundo seguirá. Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La la, chulada. ¿Quieres saber de marketing, estrategias comerciales y nuevas tendencias? Te espero aquí todos los viernes de 7 a 8 de la noche en Let's Talk Marketing, conducido por Héctor Montes. Hablaremos con expertos y analistas para darte prácticos y efectivos tips para tu negocio. Solo por Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Porque de locos todos tenemos un poco, te invito a escuchar Locuras Elocuentes todos los jueves de 8 a 9 de la noche. Y por si fuera poco, para terminar más loco, el último jueves de cada mes, no te pierdas. Sin anestesia, con el negro consentido. Sí, conmigo. Con sentido social, solamente en Proyecto Radio MX. Con sentido social. Te esperamos todos los viernes de 11 a 12 del día en Pit 40, Parada Obligada, con temas de interés para todos como balance y equilibrio, control de emociones, salud integral, inteligencia emocional, estilo de vida para lograr tus metas. Un programa creado para y por personas de 40 y más, o sea, chavorrucos. Solo por Proyecto Radio MX, con sentido social. ¿Qué pasó con Entre Roomies? No, nada, mi vidita. Es un programa muy divertido y muy picosito. ¡Ay, babosa! ¡Me asustas, burra! Lo oí, me gustó. Lo seguí, me divertí. Lo sintonicé y lo gocé. Y ya no me lo pierdo todos los viernes a las 20 horas, solo por Proyecto Radio MX, con sentido social. ¡Entre Roomies!
la verdad ha sido maravilloso, casi me desmayo con todo decirle cuando me para dormir la primera vez, pero estoy muy agradecido, la verdad, un peruano en México, mexicanos son muy, muy, muy hermosos, un gran corazón, hasta ahorita no me he topado con un mexicano malo, todos pueden nombrar a Dios, pero me siento bastante el amor en el México, hacia los extranjeros y sobre todo al príncipe de la canción. Así es. Gracias a ti y un orgullo peruano aquí en el homenaje al señor José José. Gracias a ti. Óscar Peláez. Bueno, cuéntenos, ¿qué significa estar para usted en este homenaje del señor José José? Para mí es un gran honor el poder estar aquí recordando al príncipe de la canción en su... 74 aniversario de natalicio del maestro José José. Es para mí un honor estar con gente que quiere al maestro José José. Así es. ¿Y para usted qué significa la música y lo que dejó el señor José José? Pues lo más importante. La verdad es que lo más importante para México. José José es querido por todo México y por todo el mundo. Su música es reconocida y pues por supuesto que para mí es un gran honor el rendirle un tributo más. Muchas gracias de verdad por la entrevista y mucha suerte. Muchísimas gracias y muchos saludos para todos. ¡Guau! Ahora sí, mi querida Andrea, que se sacó un 10 en estas entrevistas. Oye, ahorita hablando precisamente de que la música de José José trascendió fronteras, imagínate venir desde otros países a cantarle en el homenaje, en su tierra y en su lugar natal, ahí en Clavería. Este chico, el primero que tuvimos la entrevista, viene desde Perú. Así es. Cantando. ¿Y qué tal la voz? Increíble. Increíble. Tenía la tonalidad de José José en los años 70. ¿Cómo cuántos años tiene este niño? Porque se ve jovencito. Sí, se ve joven. Como unos 18, más no o creo. Menos, ¿verdad? Y luego, ¿qué es Óscar Peláez? Así, Óscar Peláez. También, él es de México, pero mira, híjoles. Qué honor, qué orgullo. Digo, ustedes que son los cantantes, ustedes que son los que están ahí presentándose en estos lugares, ya me imagino la emoción. Yo me acuerdo la primera vez que estuvimos ahí, la emoción que tú sentías estar alrededor de ese homenaje, de toda la gente que se presentaba, sobre todo de su hijo, ¿no? Y de la señora Anel, que estaba viendo que ella, yo tenía la idea que ella había sido su primera esposa, pero no. Su primera esposa fue Kiki. Exactamente. Anel fue su segunda esposa, pero fue con quien tuvo más dos duró. Hijos. Con y quien con quien más duró 15 años. Exactamente. Y ya después se casó con Sara... Salazar. Con quien duró, bueno, duró el mismo tiempo con quien, con esta, bueno, duró el mismo tiempo que duró con Anel, 15 años. Con Anel. Del 94 al 2. No, me equivoqué. 24 a 25 años. Ok, perfecto. Del 94 hasta el año de su muerte, 2019. Muy bien. ¿Sabes cuál era la comida preferida de José José? Este dato no me lo sé. La de su mamá. Decía que era la comida preferida. Y como buen mexicano, le encantaba el chile, el picante. Siempre a donde viajara, él traía ahí en su maletita su dotación de chiles serranos y todo eso, porque como saben, en otros países no utilizan el picante, pero él se lo traía. Sí, él siempre lo traía ahí en la maleta, porque no podía faltar la comida con picante. Oigan, ya tenemos por aquí saluditos. Muy buenas tardes y saludos a Connie Ramírez, a Marisela Villanueva, siempre les estoy cambiando el nombre, a Frida Santos, nuestra querida. Ya les estás cambiando el nombre, María. Siempre me confundo. A nuestra querida Frida Santos, nuestra fan número uno desde el primer día de Dosis Así Mexicana. Es. A Nerol Ceja. Y ya no veo más comentarios, pero sé que tenemos bastantes comentarios por aquí. En el... A mí me está fallando la red, así que... Exactamente, sí, también por eso yo no puedo ya ver más comentarios, yo veo los últimos nada más, no veo los primeros, pero un saludote a todos los que nos están oyendo, a todos los que nos están viendo a través de las transmisiones de proyectoradio.mx, no es cierto, proyectoradiomx.com o en el Facebook de Proyecto Radio MX o Dosis Mexicana, recuerden todos los miércoles a las 5 de la tarde. Pero no se pierdan toda la programación de Proyecto Radio MX, que tiene para todos los gustos. Antes que nada, quiero hacer un paréntesis.
a toda la gente, a todos mis contactos, amigos y familiares, que el día de ayer compartieron una publicación que subí donde una de mis sobrinas estaba desaparecida. Afortunadamente en la madrugada apareció. Pero bueno, no, muchísimas gracias, ya se encuentra con su familia de nuevo. Y pues bueno, bendito Dios, man. Exactamente, no ha sido la primera persona que se pierde. Anoche me pegó muy fuerte porque en el último mes mucha gente conocida, ya sea la misma gente o familiares y sobre todo niños, se han estado desapareciendo. Afortunadamente los encuentran dentro de las 24 horas que se emite la alerta o que empiezan la búsqueda, pero de verdad cuídense mucho, jóvenes sobre todo, avísenles a sus papás dónde andan. Ahora sí que es súper importante porque así sean jóvenes, adultos, quienes sean, no sabemos dónde encontrarlos. Pero pues bueno, vamos a seguir aquí, estamos en Dosis Mexicana. Mi querido André, ¿qué te parece si nos canta la primer canción? ¿Cómo se llama? Se llama Cuidado y viene del primer disco de José José, titulada homónimamente Cuidado. Ok, perfectamente. ¿De qué año es? 1969. Y mi querido André, que en el 2022 la canta de esta manera. Así que vamos a escucharlo. Cuidado, mucho cuidado, que estás tomando por un rumbo equivocado. Cuidado con tus mentiras, que yo las puedo adivinar cuando me miras. Cuidado, mucho cuidado, que estoy de vuelta cuando tú me has comenzado. Cuidado, no estoy tan ciego para dejarte continuar con este juego. Cuidado, cuando me tengas que dejar a un lado, piensa que el mundo seguirá girando y alguna vez acabarás llorando. Cuidado, porque a tu vida me tendrás ligado, porque en tu mente yo estaré presente, porque al volver mirarás la frente. Cuidado, cuando me tengas que dejar a un lado, piensa que el mundo seguirá girando y alguna vez acabarás llorando. Cuidado, porque a tu vida me tendrás ligado, porque en tu mente yo estaré presente, porque al volver inclinarás la frente. ¡Bravísimo! Y esto fue Cuidado en la voz de mi querido André Quimeras. Díganme, ¿cómo no van a sentir, a disfrutar de esa interpretación, de esas canciones y todo? Así que imagínense. ¿Sabes cuál es el álbum más exitoso de José José? Sí, se publicó en el año 1983, fue producido por Manuel Alejandro, uno de los compositores más exitosos en la historia, es español este escritor, y se titula Secretos, donde todas las canciones de este disco fueron hits. Miren, fíjense, si es un fan de Hueso Colorado, mi querido Andrick. Totalmente. Así que, híjole. Los primeros éxitos de José José en esta década fueron La Nave del Olvido, Sabrás que te quiero, Déjame conocerte y Buscando una sonrisa. Exactamente, precisamente. Oye. Y hablando de La Nave del Olvido, esta canción fue escrita por Dino Ramos. Fue el título de uno de sus álbumes, publicado en 1970 mientras participaba en el OTI, que también
provienen de este álbum, Éxitos como Nadie, Simplemente Nadie y Del Altar a la Tumba. También en esta canción fue número uno en México, Colombia, Argentina y Chile, y primeras 10 en Rusia, España e Israel. Y sin duda se convirtió en uno de los primeros éxitos en la carrera del señor José José. Bueno, es que, ¿qué canción no hacía éxito en su voz? Pero fíjate que él nunca tuvo una formación vocal, ya que siempre sus padres, fue nato. Aparte de que sus padres eran músicos. Exactamente, aparte de que de familia era músico, pero realmente como tal que le haya asistido a unas clases vocales, a unas clases de canto, de música y presentarse, pues realmente no. Todo fue a observar a sus padres, creció dentro de la música. Sus primeras presentaciones fue con una guitarra y ¿con qué otro instrumento? Porque eran dos. Era, creo, el piano. No me acuerdo qué otro instrumento, pero era con lo que él se presentaba. Como todos los cantantes, todos los intérpretes, siempre tienen como un pequeño ritual a la hora de presentarse. Antes de sus presentaciones hacen algunos, no sé, ejercicios, oraciones, qué esto y qué lo otro. ¿Sabes lo que hacía José José antes de cada presentación? ¿Qué hacía? Hacía ejercicio. ¿En serio? Hacía lagartijas. ¿Tanto así? Eso era lo que hacía, era su ritual de él antes de presentarse en cualquier escenario. Otra de las formas en que él cuidaba su voz era tomar miel con limón, aunque posteriormente se le fue acabando la voz por esa adicción que él tuvo y que desafortunadamente le terminó. Así es. Pero aún así... El medicamento que ocupaba como remedio, que era... Es un medicamento muy fuerte y pues también le fue perjudicial para las cuerdas. Exactamente. Desafortunadamente, por esa adicción que él tuvo, fue mermando su salud, que al final terminó con la vida de este señor José José, en medio de polémica, en medio de pleito, en medio de batallas legales, y que aún sigue. Fue una polémica su muerte, ya que él quería que lo enterraran junto a su madre en el panteón francés. Fue cremado. Exactamente. Aquí hay dos cosas. Desafortunadamente, él falleció en Estados Unidos. Una de las políticas de Estados Unidos es que no puede viajar un cuerpo a la Ciudad de México. Yo creo... Dentro de, a lo mejor, de muchas influencias y de muchos trámites, alguien lo podrá hacer. Pero si no, el cuerpo de Estados Unidos tiene que salir cremado. Que fue lo que sucedió también con Juan Gabriel. Sí, eso sí. Aunque también veamos que el señor José José, él quería estar aquí en México para terminar su tratamiento. Y lo llevaron a Estados Unidos. Desafortunadamente hay esta polémica con su hija Sarita Sosa, Sarita, que fue la hija que tuvo con, Sara Salazar, que fue la última. Desafortunadamente, ahí empezaron los pleitos. Qué lástima cuando hay herencias de por medio y se quiebra la familia de esta manera, ¿no? Pero él, su voluntad, como dices, era estar aquí junto a sus seres queridos, junto a su familia, junto a su madre. Entonces, y que las nuevas generaciones... Exactamente. Y tratar el cáncer aquí en México. Exactamente, porque aunque digan que no hay manera, aquí en México tenemos muy buenos médicos, muy buenos tratamientos. Entonces, pues imagínate, hubiera estado más tranquilo aquí de este lado, ¿no? Vaya que sí. Entonces, ¿tú sabes por qué le pusieron el príncipe de la canción? No. Yo tampoco. Ese detalle se nos pasó. Pero sí sé que surgió ese apodo en la década de los 70s. Ok, perfectamente. Y es el nombre del décimo álbum del cantautor. José José no solo era cantante, era compositor. ¿Era compositor? Dicen que... compuso algunas de sus canciones compuso. Una de las canciones más famosas que él compuso se llama Amor de Discoteca. Amor de Discoteca. También le compuso una
a las adicciones, precisamente. 5 minutos. 5 minutos. En uno de sus discos, precisamente, metió una canción relevante a lo de la adicción, que desafortunadamente después se dio cuenta que no era nada bueno. Pero pues bueno, aquí lo seguimos recordando a nuestro querido José José. Después de 55 años de carrera. Y 35 álbumes grabados. 35 álbumes. Y millones y millones y millones de discos vendidos. Hay un dato. Dos fueron producidos por el señor Juan Gabriel. Ajá, lo pasado, en 1978, y Tenampa, su y último Tenampa. Disco, producido como estudio en 2001. Más o menos, ¿sabes de quién? Digo, ¿cuántas canciones habrá grabado a lo largo de esos 55 años? Alrededor de 600 canciones. ¿Alrededor de 600 canciones? El señor José José más no o se menos... detenía, era... Muchas veces eran de 2 a 3 álbumes por año. Por año. Y más o menos, ¿los autores de quiénes eran las canciones? Sus compositores más... Bueno, sus compositores más, preferidos, okay, o sus compositores que más aparecían en sus álbumes eran Rafael Pérez Botija, Juan Gabriel y Manuel Alejandro. Ok. ¿Y dónde quedó Armando Manzanero y Rubén Fuentes? También... Hablamos de... Porque yo sé que Armando Manzanero, hablando de Armando Manzanero, solo participó en los primeros dos Exactamente. Álbumes. Exactamente. Ya que existe la versión de que hubo un pleito entre ellos dos. Existe la versión, ok. ¿Y Rubén Fuentes? Rubén Fuentes participó en varias. Fue de los primeros, precisamente. Y justamente fue uno de los... en varias de sus canciones, o algunas, están en versiones de él, en un disco que él sacó de boleros. Él fue de los primeros en impulsar nuevas versiones de boleros en el disco Romántico del año 1981. Ok, ¿sabes qué? Últimas fechas, él ingresó, bueno, no es que haya ingresado, él tuvo, ahora, ya está cayendo el celular. ¿Sabes qué? A últimas fechas, nuestro querido José José hizo duetos de reggaetón con su hija, Sarita. Uno fue en el 2007 con Sarita Sosa. Email me. Vaya dato perturbador. Se llama Email Me, la canción. Ah, mira, se pero sabías internet. Que también... Está... Hasta me sé pedacito de la canción. A ver, cántala. Internet, quiero darle las gracias. No, espérate, sí que te dé risa, cántala bien. Señor Internet, debo darle las gracias, tú sí que eres el genio del milenio. Oh, no la conocía, ve. Pero también grabó una con Rayleigh Barba. Rayleigh Barba, exactamente. Aunque vivas con él. Fíjate que a pesar de la edad y de que es un género que sea de. Que ahora sí, se ha degenerado mucho. Él entró de una manera sana. De una manera sana y creo que estuvo en los primeros lugares. Sin duda. Ganó premios. Y simplemente por ser. José José. José José. No tanto por Sarita, no tanto... Bueno, Rayleigh ya tenía un renombre. Ya tiene un renombre, claro. Una de por sus canciones... Infante, por por estar en solista, pero José José es José José. Sin duda alguna, pero haber ingresado a las filas del reggaetón sí es algo sorprendente, ¿no? Un cantante de bolero, un cantante romántico y de esa edad, alguna ocasión creyeron que iba a entrar al reggaetón. También en rancheras. También. José José, en su último disco, Tenampa. Pero nada más en el último disco. Sí, y tiene un dueto con Juan Gabriel, ¿Cómo hacer para olvidar? Y con es dos canciones en una. ¿Cómo hacer para olvidar? Compuesta por Juan Gabriel y una versión de Con mis propias manos. Ok, perfectamente, ya ves. Les digo que acá este niño es el que trae todo el... No trae el apuntador aquí en físico, sino todo lo trae aquí mentalmente. Así que imagínate, él era un amante de la moda y de la elegancia. Siempre andaba buscando la manera de verse elegante, de verse bien para su público. Eso sí. ¿Qué les parece si vamos ahorita con un pedacito de una participación de un cantante que yo quiero mucho y que próximamente vamos a tener aquí? Y el saludo de nuestro querido Eliezer Flores. Él es integrante de la Sonora... De la Sonora Santanera.
Ay, ¿por qué no lo dices? ¿Por qué me lo soplas nada más? Que bueno, ahí mi querido Alex se lo encontró. Tiene un dueto, bueno, fue un trío, porque estaba el chico de Perú, ¿y quién más con él? Se me fue el nombre, discúlpame. Bueno, ¿qué les parece si nos quedamos con estos videos? Y el saludo que le manda a Dosis Mexicana, Eliezer Flores. Mexicana, hoy estamos con Eric Palma y muchas gracias primero por la entrevista y cuéntenos, ¿qué les parece estar en el homenaje del señor José José? A mí es que es maravilloso, yo tuve la oportunidad de cantar aquí mismo cuando se dio la noticia que había fallecido y se reunió, pero ahorita no hay gente, para que te imagines, ¿no? Entonces, pues es un honor porque obviamente uno como cantante y mexicano, pues por supuesto que debe dominar las canciones de José José, que son algunas muy difíciles. Claro. Entonces, pues la verdad es que es un honor que nos hayan invitado para poder colaborar en este evento y por eso es que estamos aquí teniendo presencia. Claro. Y para usted, ¿qué significa y qué tanto les gustan las canciones del señor José José? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto significan? Para usted. Híjole, por ejemplo, yo que grabé la canción del Triste, es la canción magnífica, la magmérrima, ¿no? Que le llaman, con la cual reconocieron a José José, que por cierto, pues perdió en ese OTI, en ese festival. Muy cierto. Sin embargo, es una canción monumental. Y yo me propuse como cantante ya desde hace muchos años ensayarla. Y esa representa mucho para mí. A lo mejor no por lo que dice la letra, pero sí por el reto que me representó. Y de ahí, pues, cantar cualquiera, ¿no? Hay muchas canciones muy hermosas. Claro. Muchísimas gracias por la entrevista y muchísima suerte, de verdad. Gracias, amigo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Síganos. Eric Palma, Facebook. Eric Palma Oficial en Instagram y en nuestro canal de YouTube. Ay, pues miren, fíjense, la primera entrevista fue nuestro querido Eric Palma. André, platícanos un poquito más de él, porque por ahí trae esa parte de todo o algo más de la entrevista. Él cantó, ¿qué hace? Él cantó. Ok. Él es de aquí, de la Ciudad de México. Uh-huh. Así es. Y bueno, puedo decir que cantó muy bien. Puedo decir que fue de una de las mejores participaciones. Y me agradó mucho su voz. Fue muy molesto. Muy, muy bien. Perfectamente. Y el tipo que armaron con la canción del Triste. Primero inició cantando. Eliezer. Ok. Pero se subieron los otros dos. Así es. Y terminaron cantando los tres. Okay. Y fue. Me quedé como atónito. Claro. Fíjate que yo a Eliezer yo lo conocí hace varios años, precisamente cantando cosas de José José, canciones de José José. Entonces, ya después se integró a la Sonora. Y la vez pasada en el anterior homenaje fue con parte de la Sonora. Digo, con parte porque nada más iban tres, ¿no? Ya que, sí, iban muy pocos en esa vez. Debes, es que imagínate llevar a toda la Sonora Santanera. Pues, ¿cómo crees? Era lo que no me acordaba en qué mes había sido. Pero bueno, aquí estamos. ¿Y Eric Palma, el que entrevistaste? ¿Cómo? ¿Trae un evento para qué día? Para el 10 de marzo en el cortijo. Ay, ahorita les pasamos el dato porque se me olvidó.
Pero, ¿qué les parece si nos vamos a un corte y regresamos? Recuerden que estamos en Dosis Mexicana mientras checamos nuestras redes y les damos el dato exacto. Esto es Dosis Mexicana, Paloma Viajera y Andric Meraz. Hola, ¿qué tal? Soy Carlitos El Osito y te espero en Al Sazón del Deporte, donde hablaremos sobre deporte, comida y qué hacer en tu tiempo libre. Y también tendremos invitados especiales. Esto y mucho más, viernes 3 de la tarde en Al Sazón del Deporte, en Proyecto Radio MX con sentido social. ¿Quieres un espacio donde puedas ser tú y compartir todo lo que te sucede, piensas y sientes? Llegaste al lugar indicado. ¿Neta? ¿Un hombre hablando de temas para nosotras? ¡Obvio! En Hablando de Ti con Leo, podrás encontrar una respuesta diferente a todas tus interrogantes. También tendremos invitados y especialistas para hablar de lo que a ti te interesa. ¡Wow! Escúchame todos los miércoles a las 8 de la noche por Proyecto Radio MX con sentido social. Bueno, me convenciste. Porque si no hablas de ti... Psicología y Proyecto Radio MX te invitan a escuchar los lunes a las 11 de la mañana a Ana Yeli, compartiendo experiencias y hablando acerca de temas de desarrollo personal. Aprenderás sobre las decisiones para ser feliz en el programa Reconexión, solo por Proyecto Radio MX con sentido social. Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 6418 8280 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 6418 8280. Ahora te toca hablar a ti. Una pregunta, de organizar un evento de tan índole, un homenaje para lo que fue el señor José José. ¿Qué les puedo decir? Es un orgullo, es mi ídolo personal. Es chino, es un placer compartir, sobre todo con tanto talento que nos visita en esta casa. Ay. Gracias. Estoy muy emocionada. Qué increíble, de verdad. ¿Y qué significa para usted la música y el legado del señor José José? Bueno, finalmente es un ícono de la canción y totalmente un representante mundial, que orgullosamente es una maravilla, una verdadera maravilla. Claro. Muchas gracias por la entrevista, de verdad. Muchísimas gracias. Bienvenidos a Azcapotzalco, tierra de Chimalhuacán, la tierra de José José. Buenas tardes, gracias. Orgullosamente Chintololo. Así. Imagínate. Oye, pero ¿qué les parece nuestros radioescuchas? Díganos de dónde nos están escuchando, desde dónde nos están viendo. A lo mejor ellos no saben qué significa la palabra Chintololo. ¿Tú sí sabes? Recordaba el pero no, ya la verdad ya no lo recuerdo. Ok. La palabra Chintololo se les dice a los nativos de la alcaldía Azcapotzalco porque es alusivo a una persona nalgona. Anteriormente, en la época prehispánica, todo eso, la gente ya se acuerdan, recordarán que traían esas como mantas, como taparrabos, nada más. Entonces, pues obviamente toda la gente de Azcapotzalco que vivía en esa región con ese tipo de vestuario, con ese tipo de taparrabos, decían que eran muy nalgones. Entonces, por eso se les dio ese apodo de Chintololo. Entonces, imagínense, todos los nativos de Azcapotzalco somos Chintololos. Digo, somos porque yo soy 100%, 1000% Azcapotzalco. Nací en Azcapotzalco, vivo en Azcapotzalco y la mayoría de las cosas las desarrollamos en Azcapotzalco. Así que imagínense. Yo nací en otro hospital que no es de Azcapotzalco, pero he vivido la mayoría de mi vida en Azcapotzalco. En Azcapotzalco. Así que es más Chintololo que otra cosa. Así que por eso es que escuchan de repente mucho la palabra Chintololo. Eso es lo que significa
Y pues bueno, platícanos cómo fue la llegada de José Joel y Anel, porque fue en el momento que tú estabas arriba del escenario. Así es, estaba justamente cantando una canción de Cuidado y llegan José Joel y su madre, Anel Noreña. Y pues suben y tengo que, bueno, se tiene que interrumpir tu participación. La participación, okay. Pero porque tenían que subir y tenían que hablar para, okay, pues para agradecer. Evento. Agradecer prácticamente, ¿no? Claro. Es, no, no es, no es, no es como, ¿cómo se? No es como, ¿cómo qué? Ay, no sé cómo decirlo, se me fue la palabra. Oh, no sé qué quieras decir. No, ¿tuviste el contacto directo con José Joel, con, sí, Anel? ¿Qué te dijeron? Bueno, bueno, o sea, José Joel nada más. Con José Joel. José Joel, uh-huh, me felicitó y me firmó uno de los álbumes de que tengo de José José. Ah, ok. ¿Cuáles fueron las palabras de José Joel? Me dijo y que muchas gracias por, bueno, que muchas gracias por la, bueno, primeramente porque por las canciones que canté de, ajá, su padre, y que felicidades. Okay, o sea, sí, no, bueno, imagínate. Un honor por parte de sus amigos para el señor José Joel. Gracias, señor José. Así que, pues imagínate todo lo que vivimos a través de todas estas canciones. ¿Quién no se ha enamorado? ¿Quién no ha cantado? ¿Quién no ha sufrido llevado serenata? ¡Sufrido, mi querido Andric! ¿Y por qué vamos a sufrir? Mejor vamos a disfrutarlas, alegrarnos y todo. Bueno, porque yo soy también de esas personas que las sufren sin siquiera tener motivo. No. Y me lo ha dicho mi mamá de que desde chiquito. Desde que tenía la edad de mi hermano, la sufría. La sufrías. No, bueno, imagínate, más adelante. Por eso te digo, más adelante, sin tener ¿cómo motivo vas a ser? Entonces, como esas canciones como Almohada. Me vas a echar de menos. Me vas a echar de menos. El triste, que fue una canción, como que fue la más icónica de José José. Sin duda. Cantó en Noti. Que a ver, platícanos. En el tercer festival de la canción latina en 1970. ¿Ganó? Ganó el tercer lugar. Pero a partir de se ahí llevó el cariño del público y por lo tanto se llevó totalmente el respeto, la admiración y el respaldo del público. Y estaban preguntando si era cierto que la compuso el señor Roberto Cantoral. Es totalmente cierto. Exactamente. La compuso el señor Roberto Cantoral y la primera interpretación fue del señor José José el 15 de marzo de 1970. Hace ya casi 52 años. Casi 52 años. Fue de las primeras canciones. Y en el Teatro Ferrocarrilero. Ah, mira, fue de las primeras canciones en su inicio de la carrera, se puede decir. A la fecha, ¿crees? Porque digo, ha habido muchos intérpretes, ha habido muchas gente que la ha querido cantar, que la canta. ¿Y crees que alguien la ha interpretado o la ha sentido o la ha transmitido al público de la misma manera que lo hizo a lo largo del tiempo José José? Nadie como José José, pero hay una versión que me gusta mucho, la de Cristian Castro. Él hizo un homenaje a la altura del señor de José José. Para mí, él realizó un homenaje sin duda a la altura del señor José José y sin duda hizo un gran trabajo. Bueno, además es que de que hablamos de Cristian Castro. Ajá. Una voz increíble, además de que tuvo de mentor durante ese álbum al señor José José, dándole tips, dándole consejos. Y sin duda, José José dejó un gran legado y en este álbum que le hizo de homenaje a Cristian Castro, podemos decir que queda en buenas manos el legado del señor José José. Quedan muchas voces. Quedan muchas voces. Como legado. ¿Crees que se están muriendo las grandes leyendas de la música mexicana y actualmente no hay alguien que llegue a esas grandes ligas? Pues es difícil, Mari, porque básicamente si ya se están muriendo grandes toda figuras. Toda esa generación. Está muriendo una generación. Bueno, no está muriendo. Están partiendo leyendas de una generación, pero prácticamente están haciendo una nueva generación
que está en nosotros, en esta generación, seguir o cambiar el rumbo. Pero podemos hacer un buen rumbo y seguir representando como DVD a la música mexicana. Exactamente. Oye, ¿tú te sabes alguna canción de Cristian Nodal? ¿De Cristian Nodal? Es mi gusto culposo. Pero te voy a decir que canta muy bien. Me gusta cómo canta. ¿Te sabes alguna canción o no? Sí. ¿Cuál? Todos sus tres álbumes. ¿La nueva? Ya no, no somos. Esa sí no me la sé. Esa sí no me la sé. No he tenido tiempo. ¿Cómo? ¿La de Adiós Amor? Sí. A ver, cántanos. Desde hace tiempo ya nada es igual. No eres la misma y me tratas mal. Y ante mi Dios te podría jurar cuánto te quise y te quiero todavía. Adiós amor, me voy de ti. Y esta vez para siempre. Bueno. Desde el otro día traía yo esa inquietud incógnita de saber si cantabas o no de Cristian Nodal, porque eres de los que canta de los de antaño, pero Cristian Nodal es de los nuevos talentos, y de verdad que esa de Adiós Amor, híjoles, es complicadísima. Un dato, no es original no de Cristian Nodal, exactamente. Es un cover. De hecho, la cantaron en banda la primera versión. Así es. Este es un cover, pero Cristian Nodal la hizo un hit totalmente. Y pues, amigos, se nos ha acabado la hora del programa. Se nos fue, pero volando, el día de hoy, aquí en Dosis Mexicana, 23 de marzo. La próxima semana no se nos despeguen porque traeremos un invitadísimo de lujo. Nos hablará de los pormenores de ese centro de espectáculos maravilloso de aquí de la Ciudad de México, El Patio, nuestro querido productor, amigo y el escritor del libro, Quique Vélez. Pero no se me vayan porque yo los quiero dejar en la voz de Andric Meraz. Muchísimas gracias. No se despeguen de aquí de Proyecto Radio y de Dosis Mexicana. No se vayan todavía. Disfruten la voz de Andric Meraz en la última canción de José José. Ya lo escucharon con Cristian Nodal. Ahora vamos con José José, que en esto... Nos despídete vamos. Antes de que cantes. Bueno, gracias, querido público. Espero que se hayan pasado un buen rato. Gracias por transmitirnos una vez más en Dosis Mexicana. Y nos vemos la siguiente semana. Nos vamos con esta canción publicada en 1970 en el álbum La Nave del Olvido. Se titula Del Altar a la Tumba. Te extraño, te dije que te quiero y que me gusta mucho el color de tu pelo. Te dije que tu vida y mi vida se juntan, que siempre seré tuyo del altar a la tumba. Te dije que te extraño, te dije que te quiero. Lo que en verdad es blanco sin ti parece negro. Te dije que tu alma y mi hace culpa, que siempre seré tuyo del altar a la tumba. Te dije que te extraño, te dije que te quiero. Lo que en verdad es blanco sin ti parece negro. Te dije que tu alma y mi vida se juntan, que siempre seré tuyo del altar a la tumba. Nos vemos el siguiente día. Y pues bueno.
gracias por habernos escuchado a través de Proyecto Radio MX. Esto fue Dosis Mexicana. No te pierdas nuestro próximo programa. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.